Hola, antes de participar te invito a participar en mi concurso de fanfics. Solo debes subir un fanfic a YouTube y en el título poner asterisco FF Biblio. Gracias. Esta teoría llegó a petición de Sebastián, y esta es otra de esas que cambiaría la historia completamente. No sabemos exactamente cómo es que Rod sobrevivió en la historia original. Pero el objetivo de Grisa no era ese, así que sin más empecemos. Suponiendo que después de matar a los hijos de Rod, Grisa sigue a Rod hasta que lo halló y lo mató. Luego iría a entregarle el poder de Eren Kenny, Ackerman vendría a la cueva para verla destruida y luego iría al sótano, viendo a la familia Reis muerta y quedado sorprendido, Kenny iría y le informaría de la muerte de los Reis a la iglesia. Sorprendiendo a los religiosos, por consiguiente, Historia Reis debería ser la reina, pero la iglesia se negaría a que una ilegítima sea la reina, por lo que la habrían matado. Es crudo, lo sé, pero eso es lo que habría pasado. Las medidas de gobierno habrían sido las mismas probablemente. Ahora les podría decir que algún primo o pariente de Rod sería nombrado rey, pero hay una cosilla, es que en la historia original, Eren mismo no mencionó cómo activar la coordenada. Por miedo a que hagan algo con Historia, así que me da a entender que no hay más gente de rastro Reis, lo cual es extraño, pero vamos a suponer que sí. Tal vez la falsa monarquía se habría hecho cargo esos 5 años, ya que no está Historia, y Mir no se habría unido al ejército, de allí pasaría casi igual, puesto que Historia y Mir no hicieron casi nada en esa parte de la historia. Hasta la parte donde son atacados en el castillo Udgaré. Donde al ver a todos muertos, Beto dice Reiner cúbrete, Reiner se convierte en titán para cubrirse, y Beto para hacer volar a los titanes. Ante eso, el titán bestia se habría dado cuenta de la explosión, y subiría a ver qué está pasando. Connie habría muerto. Luego el cuerpo de exploración vería al titán acorazado escalar el muro, Eren se enojaría e iría a por él. Beto se pone enfrente a la oreja de Zeke para explicarle la situación. Zeke grita, haciendo a los titanes salir de los escombros e ir por el cuerpo de exploración. Eren iría hacia arriba transformándose en titán y golpeando a Reiner. Ambos caen de las murallas. Por un lado tenemos al cuerpo de exploración vs los titanes de Zeke, a los cuales les ganan, por el otro, Zeke lanza partes de la muralla hacia Eren, haciéndolo caer, Reiner lo arranca de su titán. Piek toma a Zeke, Beto, Reiner y Eren y se irría corriendo a cuatro patas. Con la velocidad de Piek y el hecho de que no se detuvieron en ningún momento, dudo que el cuerpo de exploración los alcanzara, así que podemos decir que llegarían al barco y se irían. Reiner diría de volver por Anie, pero como sé que por su obsesión con la coordenada iría de regreso a Marley, en medio camino se enteraría que Eren es su hermano, y trataría de convencerlo de obtener su ideología eutanasia, pero fracasaría, así que Eren sería comido por Porco Galliard. A quien sé que se acerca intentando darle su ideología, pero fracasando igual. En las murallas volverían sin Eren. Originalmente querían a Eren para así tener una ventaja, pero ante su pérdida, deciden clausurar el cuerpo de exploración y encerrarse, esperando que en cualquier momento llegue Marley a atacar. Intentan sacar a Anie de su cristal, pero sin ningún avance. Hasta que un día llegaría Marley, y como el cuerpo de exploración fue cerrado y no han tenido algún otro tipo de avance, la falsa monarquía se rendiría y le entregaría las murallas a los Marley. Se habrían llevado a los Eldianos a Marley a servir de los mismos que son los otros Eldianos. Anexarían la isla a Marley, aunque evidentemente no aceptaría ese cambio tan drástico de golpe. Muchos morirían por rebeldía, entre ellos Eruin y Levi. Entre ellos Ymir, sencillamente diría, aquí vamos de nuevo, y se quedaría en Marley hasta allí hasta su muerte, donde el poder mandíbula reencarnaría en un niño aldeano al azar. Recuperarían al titán hembra y así es como Marley ganó.
Suponiendo que sé que encontrará a alguien con su mentalidad que llegase a ser el portador del fundador y luego usar sangre de él para activar la coordenada, y estilizar a los eldianos, podría acabar con la raza eldiana, pero dudo que alguien siguiera la mentalidad de Seke, así que solo puedo pensar que Grisa irónicamente salvó a Eddie al no matar a Rod Reis. Phil, ¿y tú qué crees que habría pasado? Escríbelo en los comentarios.